Los familiares de los reclusos de la cárcel están a la espera de saber la suerte de sus seres queridos luego de una presunta alteración de orden público que se presentó al interior del establecimiento carcelario. Había habido pelea porque me han cambiado a uno de adentro, entonces como que están rebotados por eso. Estas personas temen que al interior de la cárcel hayan heridos. Pues dicen que sí, que hay personas heridas, pero uno pasa a veces, que no ha pasado nada, sí, todo bien. Hoy los familiares de los reclusos llegaron con los elementos de aseo para entregar a sus hijos y esposos, pero con la presunta revuelta no han podido hacerlo. Porque cada 15 días tenemos a las cosas de aseo, o sea, cosas de aseo del quesito, del pan, pero no pudimos porque no, entre 15 días otra vez. ¿Con qué se van a hacer el cuerpo de ellos? O sea, lavarse la boca, bañarse, no tienen. Allá ellos no les dan eso. Sí, claro, estamos preocupados por eso. Ustedes, todas mamás, tenemos los hijos y a todas mamás duelen los hijos, hacer lo que sea, ellos están pagando aquí en la cárcel. El director del centro penitenciario no se ha pronunciado sobre estos hechos.